Solo quédate en silencio. Todos. 5 minutos. Hola amigos de BuzzFeed, soy Dana Paola y voy a hacer un quiz que dice ¿cuál de los chavales de Élite es tu alma gemela? Gemela. Bueno, voy a ver que me gire la ardilla. Ok, let's do it. ¿Cuál de estos deportes extra lujosos te gustaría practicar? Natación, un chico nadando, respirando. Polo, ok, un caballo, unas patitas de un caballo. Tenis, lo intenté, no me salió. Esgrima, sí, cool. Golf, uff, patinaje sobre hielo, sí. Siempre quise ser patinadora. Y las veces que lo he intentado me he caído muchas veces, amigos. Entonces, la verdad me gustaría ser patinadora. ¿Tus amigos te describirían como alguien ermitaño, radical, extraño, insoportable, noble, divertido? Pregúntales a ellos. Pues yo creo, ay no, insoportable no. La verdad es que soy buena persona. Y de repente puedo decir que soy insoportable por momentos. Noble, soy súper noble, sí. Divertida. A ver. Ok, gracias amigo. Un follow, block. Te estás ganando el block. No sé, yo creo que divertida, ¿no? Soy divertida. La verdad sí me considero una persona divertida. ¿Ermitaña, neta? Cero. Aquí vamos de verdades en verdades. ¿Qué harías un viernes después de salir de clase de Las Encinas? Ermitaña, ¿eh? Me tomaré una cerveza en un bar local, que es como dirían en España, irnos a tomar unas cañas a una terraza. Iré a una fiesta lujosa de la High Society. No, hueva. Hoy es noche de sexo. Uy, qué gran reggaetón de antes, ¿eh? Fiesta casera, sí. Iría al antro con el perreo más sucio. Órale, una cena melosa, no, cena melosa, no. Híjole, estoy entre dos, ¿eh? Pero siendo una alumna, obviamente me iría a una fiesta casera 100%. Creo que uno se divierte mucho más si es en un mood de fiesta casera. ¿Qué estereotipo eras en la prepa? A ver, yo hice prepa homeschool, o sea que no fui una niña normal. Entonces, podría decir que en mis épocas escolares era popular, ñoña, deportista, hippie no. Intelectual, no. Solitario, solísima, diría. Sí, sola. Yo creo que no era popular, de hecho no fui popular, de hecho era súper, era rara, muy rara, me pintaba los ojos de negro, usaba colitas y chokers y así, y me iba en pijama a la escuela. Pues sí, no, mira, que puede que sea hippie, ¿eh? Hippie es como que te vale, ¿no? No, pues sí, hippie. ¿En cuál de estas series de adolescentes te gustaría vivir? Rebelde. Esa rebelde, güey. Solo quédate en silencio. Todos. 5 minutos. Acaríciame un momento. Ven junto a mí. Güey, gran canción. Pues no voy a... No, uy. Gossip Girl. Yes. The OC, no la vi. Pretty Liars, me gusta. Riverdale, física o química, no. Rebelde. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Tu carrera? ¿Tu familia? ¿El dinero? ¿Tu pareja? ¿Tu reputación? ¿Tu independencia? Ay, no me hagan esto, por favor. Pues es que todas las... O sea, es que me importan muchas cosas, pero... Ay, no sé, amigos. A ver, me encanta ser independiente. Es como algo muy fuerte para mí. Me gusta mi independencia. Me gusta como hacerme cargo de mis cosas y tomar las riendas de mi vida. Pero lo más importante en mi vida, no quiero decir que es mi carrera, porque sí lo es. Y mi familia. Mi carrera y mi familia. Las dos cosas. O sea, literal. ¿Cuál de las chicas élite fue tu favorita? Marina, Lucrecia, Carla, Nadia. Las amo a todas, pero no podré elegir una favorita. Ninguna me cayó bien. Me quedo con los chavales. ¿Neta? Yo creo que las mujeres son lo mejor de élite. Te lo dejo ahí de dato. La verdad, Nadia. Mina, te amo. Nadia y Lu for her life. ¿Y ya se acabó? Y luego mi resultado. ¡BuzzFeed! ¡Crashó! ¡BuzzFeed! No, amigos. Ah, es que no elegí este, amigo. Sí. Perdón. ¿Neta? ¡Ay, amigo! ¡Ay, le tengo que mandar foto en este momento a Aronos! ¡Esto es muy épico! A ver, dice Ander. Ok, es mi alma gemela. Seamos honestos. No te gustan las situaciones fáciles, definitivamente, ¿no?
¿Te gustan las personas que representan un verdadero reto y que son un poco solitarias? Al mismo tiempo buscas a alguien inteligente con quien puedes platicar de todo y nada a la vez. Se podría decir que buscas que tu pareja también sea tu mejor amigo y por eso Ander es para ti. Amigos, me acaba de describir muy heavy esto, ¿eh? BuzzFeed, ¿qué está pasando? Eso es brujería. Lo es. ¡Wow! Estoy impactada, se los juro, nunca me lo imaginé. Ahora veamos qué opina Ander de esto, porque si él en su cabeza no piensa así, pues no me parezco a nadie. Pero me encanta, Ander y yo for life. Hagamos un nuevo shipeo, Luander. Se los dejo ahí de tarea. Gracias, BuzzFeed, me divierte muchísimo y los amo. Si ustedes tienen más claras las decisiones de su vida, en este momento pueden ir, hacer este quiz también como yo en la página de BuzzFeed. Es increíble, es muy divertido y aparte yo creo que tiene mucho que ver conmigo. Así que si lo quieres probar, tú también puedes ser alma gemela de Ander, piénsalo. Nada, los amo y nos vemos pronto, 6 de septiembre, solo en Netflix. En Netflix.